Bienvenidos a este segmento de PH. Estamos en Chalatenango, en la cabecera departamental, presenciando un evento exclusivo y único para ustedes. Estamos acá presenciando nada más y nada menos que la Orquesta de la Sinfónica Nacional, pues de nuestro hermoso pulgarcito de América. Así es que disfruten con ustedes, siéntanse cómodos y desde luego, juntos acá vamos a presenciar este magno evento. Así que por favor no olviden suscribirse, compartirlo y desde luego apoyarnos, dejar su comentario, su dedito arriba. Y nos vemos. Jóvenes, niños y niñas, para que crean en sus sueños, en que se pueden hacer realidad, y a nosotros los adultos, para inspirarnos a trabajar juntos para asegurar el futuro de quienes nos sucederán. Construir el país que queremos no es fácil, toma tiempo. Todos los proyectos son importantes. Los que se tratan de infraestructura, por ejemplo, los que nos resultan tangibles, pero también la inversión en educación y en cultura es importante. Esa es la gran herencia que dejaremos al país, mejores ciudadanos. La visión del presidente Nayib Bukele y de la primera dama Gabriela de Bukele hace una apuesta por la dignidad y la humanidad. Nos exhorta a trabajar de la mano entre instituciones, pero también a no perder de vista que le servimos a nuestro país. Desde la música, el Ministerio de Cultura junto a la orquesta ha preparado esta gira nacional que hemos llamado El Salvador, esta es tu orquesta. Este es el tercer concierto de la gira. Y personalmente, y me atrevo a decir también por parte de los músicos, que estamos muy satisfechos de presentarnos para ustedes.
Pero no se me hagan los de los panes. ¿Quiénes levantaron la mano? Vamos, venga.
Usted levantó la mano, venga. ¿Tiene el honor de bailar conmigo? Venga. Anímense. Les voy a enseñar unos pasitos para bailar. Déjale un aplauso. ¿Sí? Merenguito. Ahí viene más, eso. A ver, ¿a quién más? ¿Quién más levantó la mano? Usted ayúdeme. O elija usted alta. ¿A quién? Ah, venga. No, ya lo eligieron. No, venga, por eso le vamos a enseñar. Venga, venga. Miren, miren, vaya a sacarlo usted. No quiere. Le dijo que no. Caballero, caballero, venga. Sí. Ay, miren, nos faltan mujeres. Así que, ahí viene una. Eso, regale un aplauso también. Miren, aprovechen, la clase va a ser gratis. Normalmente son caras las clases de baile, ¿no? Que aprovechen. ¿Quién más? Ahí vienen dos chicas más, perfecto. Ahora sí, vamos a hacer un aplauso para mi compañera Crisia Campos. Venga para acá. Salvador, me dicen que tiene que pasar también acá y no se puede quedar sentado para nada, para nada, para nada. Miren, lo que quiero hacer es enseñarle un par de pasitos, porque las siguientes dos canciones es para que ustedes las bailen y se dejen las sillas y se paren y lo disfruten. Esa es la idea, ¿no? Así que sin pena. Vamos a ver, ¿dónde están los amigos que nos van a acompañar? Allí, aquí están. Regálenle un fuerte aplauso también, por favor. A ver, vamos a escuchar primero el patrón rítmico. Regáleme la base, maestro. Y con las palmas, ¿cómo dice? ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Vamos! ¡Eso es! Bien, ahora le vamos a explicar un par de cositas que no hay que hacer en el merengue. Primero, la cadera no se puede mover al mismo lado del pie. Miren, no puede ser acá. Segundo, los pies no pueden estar muy abiertos, ¿sí? Porque si no me voy a ver bailando así, ¿sí? El movimiento de la cadera es contraria. Miren, si mi pie está aquí, mi cadera va para acá, ¿sí? Y entonces ahí es donde se mueve, ¿sí? Las caderas se van a mover porque las rodillas están tranquilas. Caballeros, pierda el miedo de mover la cadera, no se preocupe. Hay que estar seguro de uno mismo, ¿sí? Así que si mueve la cadera no le va a pasar nada. Créame lo que mañana va a amanecer igual. Se lo prometo. ¿Sí o no? Ok, vamos entonces a empezar. Miren, las mujeres se van a poner acá y los hombres acá, enfrente, ¿sí? Vamos. Y los niños con nosotros, vénganse para acá, campeones. ¿Sí? Ahora, viendo para acá. Los hombres se ponen atrás de mí. Tú bailas con este lado, porque la princesa va a bailar contigo. ¿Sí? Y las mujeres van a estar con mi compañera Crisia. ¿Sí? Eso, pónganse detrás de ella. Los hombres vamos a comenzar con la pierna izquierda y las mujeres con la pierna derecha. ¿Sí? Entonces, solo vamos a hacer este movimiento. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maestro, ayúdeme con la música. Venga. Y el público, con las palmas, por favor. Ahora, caminamos. Eso. Para atrás. Mire qué bonito. Huye. Ahora sí, en las fiestas patronales nadie se va a quedar quieto. ¡Para atrás! ¡Uy, qué bonito! A mí esto también me dice que ya se acerca el año nuevo también. ¡Hey, maestro! Ahora vamos a hacer otro pasito muy sencillo, miren. Dos pasitos bien sencillos. Thank you.
así como en Chalatenango presenciamos, admiramos la OCES, la orquesta de nuestro pulgarcito de América. Espero les haya encantado, así como a mí, presenciar esta actividad, y esperamos que así para ustedes el segmento de PH sea de su exclusividad, pues diseñado pues para ustedes, para que disfruten lo natural y, por qué no, lo cultural de nuestro país. Nos vemos en otro próximo segmento y saludos.